que interviniera la Guardia Nacional, una manera de confrontar pues a los sectores más humildes con la fuerza del Estado. Ayer apareció en una fotografía en la primera página del Universal de unas personas que ocuparon también la sede del PSUV en Lara y entonces pedían que allí se construyeran viviendas. Hay sí. como una especie bueno, de confrontación. Porque allí ese, esa es la montando. Otra línea. Mira, una línea es la salud del presidente, hay que atacarla. Esa línea le ha dado resultados contrarios a sus intereses. Otra línea que tiene que ver con la llamada división en el seno del PSUV. La otra línea tiene que ver con las invasiones. Y otra que tiene que ver con la violencia, la provocación. Por eso el lineamiento del partido, si se habla de líneas del partido, una línea fundamental es no caer en provocaciones. El caso de las invasiones, bueno, ya se determinó que fueron iniciativas tomadas por la oposición para tratar de provocar que la fuerza pública intervenga para provocar algún hecho. Como te digo, las encuestas tienen a la oposición pegada a la pared y tienen que tratar de provocar algún hecho extraordinario que le ponga freno al proceso de crecimiento que tiene el presidente y al ensanchamiento de la brecha. Ese proceso extraordinario puede ser un solo hecho contundente, pero también puede ser una suma de pequeños incidentes y es lo que ellos están transitando en este momento. Preocupa la declaración que dio Ismael García después del episodio de Cotiza. Cuando dice él que la bala que supuestamente rozó a su hijo iba destinada a Capriles. Yo vi, Ernesto, un artículo que tú escribiste, que cuidemos a Capriles. Hay que cuidar a Capriles. Y yo creo que hay que cuidar a Capriles. Y no por... Los primeros que tenemos que cuidarlo somos nosotros. Porque ellos tienen la única alternativa, de verdad, que la oposición... Una de las alternativas que la oposición tiene es provocar algún hecho extraordinario. Y... Catastrófico, algo que pueda transformar la tendencia que ya va, muy marcada, muy acentuada, la tendencia de ensanchamiento entre el presidente Chávez y el gobernador Capriles. Ahora, tú dices que es intriga, pero el caso específico de Monagas, allí mira, el gobernador ha hecho una crítica pública. El caso de Monagas es un caso conocido, pues. Allí hay unas diferencias políticas. Y en el partido hay gente que tiene diferencias. Eso es perfectamente normal y nosotros hemos convivido con nuestras diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre diferencias y divisiones? Bueno, la diferencia, te podría separar que una diferencia es que nosotros podemos convivir. Una división es cuando se hace insostenible y necesariamente se puede producir una ruptura. ¿Entiendes? Y aquí, ¿y eso no está planteado en el PSOE? En este momento no está planteado. Que pueda producirse algún deslinde, bueno, eso no lo puede descartar nadie, ¿no? De algún dirigente, de algún cuadro, sobre todo en un proceso donde nosotros no hemos entrado todavía en el tema de las gobernaciones y no hemos entrado en el tema de las alcaldías. Ese es un tema que tenemos que transitar en su momento porque hemos decidido concentrarnos en la misión 7 de octubre. ¿Qué te parece todo el episodio alrededor de la piedrita en el 23 de enero? Mira, se ha explotado mucho también. Sí, es condenable, chico. Es condenable porque cualquier tipo de violencia le conviene aquí a la oposición. Y nosotros necesitamos garantizar, somos gobierno, nosotros debemos ser garantes de la paz de nuestro pueblo y de la tranquilidad de nuestro pueblo. No se puede jugar a la violencia y decir que se es revolucionario, que se está con Chávez en este momento, cuando sabemos que una de los escenarios que tiene el imperialismo y las fuerzas externas es tratar de alguna manera buscar algo que relacione al presidente y al gobierno bolivariano con la violencia, para tenerlo como bandera. Y aquí cualquier pequeño hecho se difunde más en el exterior que en Venezuela. Aquí en tres minutos, yo no he visto todavía al candidato caminar un barrio completo. Él te camina dos, tres cuadras y lo que sale en televisión es como si hubiese hecho una marcha kilométrica, porque lo repiten y lo repiten. Pues son dos o tres campaña cosas. Admirable. Claro, abrazar a una señora, besar a un niñito, saludar a un pana y eso con la cámara CNN y todo el mundo te viaja por el mundo. Pero eso que vale para eso también lo tienen en los hechos de violencia porque están interesados en tratar de asociar al gobierno bolivariano y a Chávez con la violencia. Esa es una línea.
Por eso los revolucionarios, por eso los bolivarianos, los chavistas, los socialistas, no podemos caer en provocaciones. Un episodio en la frontera, murieron dos soldados venezolanos. Y ahora, el día de ayer, en la Asamblea Nacional se planteó un debate, un diputado de la oposición planteó incluso hasta la renuncia del ministro de la Defensa, responsabilizando al gobierno por... Bueno, tú sabes que uno de los blancos fundamentales que ellos tienen es el ministro de la Defensa, porque uno de los de las endijas por los que ellos pretenden penetrar para romper este bloque compacto es precisamente la Fuerza Armada Bolivariana, porque el elemento...